Amados hermanos, que el Dios de la Biblia les bendiga mucho. Bienvenidos a esta clase de viola, en el cual vamos a estar aprendiendo la escala cromática. Bueno, para hacer la escala cromática vamos a hacer lo siguiente. Vamos a basarnos todo en la cuerda de Do. Y vamos a comenzar en Do. Con mi dedo 1 hago la nota de Do sostenido y la nota de Re. Con mi dedo 2 hago la nota de Re sostenido y Mi. Con mi dedo 3 hago la nota de Fa y Fa sostenido. Y con mi dedo 4 hago la nota de Sol directamente. Comencemos. Llegando hasta Sol. En la cuerda de Sol comienzo en Sol sostenido con mi dedo 1, hago La con mi dedo 1, con mi dedo 2 hago La sostenido, Si, con mi dedo 3 hago Do, hago Do sostenido y por último Re. Llegando hasta la nota de Re. Y en la cuerda de Re comienzo con mi dedo 1 haciendo Re sostenido y Mi. Con mi dedo 2 hago Fa y Fa sostenido. Con mi dedo 3 hago Sol y Sol sostenido. Y por último, con mi dedo 4 hago la nota de La. En la cuerda de La, con mi dedo 1 hago la nota de La sostenido y Si. Con mi dedo 2 hago la nota de Do y Do sostenido. Recuerdo solamente un dedo. Con mi dedo 3 hago la nota de Re y Re sostenido. Y de por último tengo Mi y Fa. Con mi dedo 4 en la última cuerda hago la nota de Mi y Fa. Hagamos la escala completa lentito. Tenemos que dominar la escala cromática. La mayoría de las alabanzas está basado también en lo que es la escala cromática. Así que no se olviden repasar esta escala cromática en este instrumento bello donde nos hace la armonía para que nosotros podamos ejecutar el cántico nuevo con el violín o con el piano. Nos va rellenando esas notas graves que este instrumento tiene. Vayamos ahora con la escala de Do sostenido. ¿Cómo yo puedo hacer la escala de Do sostenido menor en base a la escala cromática? Como pudieron ver ustedes, tengo la nota de Do y con mi dedo 1 hago la nota de Do sostenido. Y solamente repito lo que hice con la escala de Re menor, las posiciones. ¿Se acuerdan? Era tercera menor y sexta menor. Y ya tengo la escala de Do sostenido menor. Puedo tener también de la misma manera la escala de Sol sostenido. Y repito lo mismo. Repito lo que hice en la cuerda de Do, tercera menor y sexta menor. Ya tengo armado la escala de Sol sostenido menor.
La relativa de sol sostenido menor es si. Sol sostenido, la sostenido, si. Comencemos. Así cada uno con la escala cromática debe de ir armando todas las notas que nos falta por el momento. Nos falta la escala de fa sostenido. Ya hicimos la escala de fa sostenido mayor. Nos falta la escala de fa sostenido menor. ¿Cómo sería la escala de fa sostenido menor? Ubico en mi violín, tengo la nota de fa, recorro mi dedo medio tono y ya tengo la nota de fa. Y a partir de acá voy armando con las posiciones que aprendí con el dedo 3. Vamos a abarcar ahora una octava, fa sostenido. Una vez que ustedes dominen lo que son las posiciones, lo que habíamos aprendido, cómo se van armando, es figura y sombra para poder armar todas las demás escalas que son accidentales. Por ejemplo, fa sostenido menor, sol sostenido menor, do sostenido menor, como hicimos el día de hoy. Solamente es figura y sombra, recorro un dedo solamente. Entonces en ustedes está el querer como el hacer, el practicar para que puedan ustedes ejecutar este instrumento hermoso como es la viola. Que el Dios de la Biblia los bendiga mucho a cada uno de ustedes. No dejen de practicar para que juntos podamos adorar con este instrumento que el Señor puso en cada uno de ustedes. Él pone el querer como el hacer y Él puso en ustedes el querer aprender este instrumento viola. Así que no se desanimen, sigan adelante, que el Señor completará su obra en cada uno de ustedes. Que el Dios de la Biblia les bendiga mucho. Thank you.